Nuestra seguidora Melina Wolf nos envía el siguiente caso. Una familia comenzó a escuchar ruidos parecidos a rasguños en su techo. Una noche, al ver que se movía una de sus lámparas, algo impresionante salió de ellas. Vamos a verlo. Alejandro Fernández nos envía el siguiente caso. Nos comenta que mientras hacía una videollamada con dos amigos, uno de ellos al dejar su celular frente a un espejo se dieron cuenta que en este se comenzaron a reflejar aterradores rostros, así que decidió tomar algunas capturas del momento. Vamos a verlas. Julio Vargas de Costa Rica nos envía el siguiente caso. Nos comenta que el tío de su esposa, que trabaja de seguridad en un edificio, captó con las cámaras algo impresionante, una especie de criatura fantasmal que se mueve en cuatro patas. Vamos a ver lo que registró. Despacito, para ver. Ya casi lo pongo. Disminución de ahí está. Bueno. Ahí viene. Sí. Oh, okay. Llega hasta ahí. Se queda como. Ven, llega hasta. Ajá. Sube. Y se devuelve otra vez. Y es que agarra por el tercer piso. No, hombre, eso es como un mono perezoso. Sí, parece un oso perezoso. ¿Verdad? El que sube. Vean dónde va a subir por la pared. Y ahí se pierde ya. Un hombre comienza a grabar su casa al momento que empiezan a suceder extraños eventos en el lugar. Vamos a ver lo que registró. Hermanos, se acaba de escuchar un putazo aquí adentro y son 12:30 de la noche, hermanos. ¡Eh! ¡Puta madre! Sí, lo escuché, güey. Se abrió la puerta de este cuarto, güey.
Verga, güey. Mira, mano, estoy completamente solo, No voy a decir, mira. Puto oso, la verga. ¿Sí escucharon? Se abrió la perra puerta de este cuarto. Una madre graba aterrada la cámara de seguridad de su auto donde se encuentra su pequeño hijo. Lo que registra detrás de él es escalofriante. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.